En otros temas, el transporte de pasajeros por aire ha crecido en el último año cerca de 20% en Colombia. Sin embargo, la infraestructura de los aeropuertos no se ha desarrollado igual. Entre las causas del atraso de obras está la falta de un clúster y de tecnologías que hagan más competitivos los aeropuertos. El reto para los aeropuertos es desafiar el clima para ser más competitivos. Finalmente es navegación por instrumentos con baja visibilidad. Somos presas del cambio climático y que tenemos que adaptarnos, y que ya nuestros aeropuertos necesitan esas radioayudas y digamos toda esa tecnología para operar en esas condiciones adversas. A pesar del vuelo de los aeropuertos en cuanto a transporte de carga y pasajeros, el clúster o agremiación del sector sigue sin consolidarse. Todos esos sectores que están ahí, pero que no ha habido un núcleo que los acerque, puedan precisamente ir construyendo, como lo decía ahorita, a mediano y largo plazo, esa propuesta de crear un clúster aeronáutico. Las discusiones sobre el futuro de los aeropuertos se adelantarán en el primer foro internacional Aerópolis, que se desarrolla jueves y viernes en la Universidad Católica del Oriente en Río Negro.